Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Muy pero muy buenas noches. Aquí comienza el programa del Canal de Todos. Programa número 235 ya. En estos últimos 10 años, bueno, nos estuvimos entreteniendo haciendo programas. El programa 235 ya. Y bueno, el Canal de Todos ya con 10 años ininterrumpidos en la actividad del cuarto de milla. Así que bueno, vamos a compartirles durante el transcurso del programa todas las finales y semifinales de todas las categorías de este último viernes 20 en que se corrió en el Autódromo Gálvez. Así también, bueno, vamos a estar compartiéndoles toda la info para mañana viernes en que se corre nuevamente en la Catedral, donde le vamos a estar compartiendo toda la info para mañana, bueno, con el orden de clases, todo lo que necesitan saber para la fecha de mañana. Así también le vamos a estar compartiendo toda la info para este próximo domingo 29, en que se corre nuevamente en San Pedro. Así que los esperamos en San Pedro. Y bueno, les vamos avisando que este domingo 29 el Canal de Todos va a estar haciendo un sorteo sorpresa entre el público que esté en la tribuna. Así que bueno, estén atentos este próximo domingo 29, los de la tribuna. Bueno, vamos a estar haciendo un sorteito. Y bueno, no pueden faltar, porque nos viene un fechón como es de costumbre allí en San Pedro. Y bueno, tenemos para compartirles la nota a Andrés Chiqui Bastón, último campeón de la TDS, campeón 2022 con su Fiat 1. Bueno, realmente un honor para nosotros poder haberle hecho la nota a Chiqui, bueno, porque es un referente en el cuarto de milla, piloto que se ha recorrido todo el país y bueno, lo conoce todo el mundo. Así que bueno, aparte con muchos años en la actividad, así que bueno, para nosotros un verdadero orgullo poder hacerle una nota a Chiqui Bastón. Y bueno, tan extensa, no tenemos todo el programa para Andrés solo, así que está dividida la nota en 5 bloques, en 4 bloques, 4 bloques está dividida la nota a Andrés Chiqui Bastón. Así que bueno, gente, vamos a estar compartiendo también los mensajes, vamos a estar nombrando a los que nos manden mensajes durante el transcurso del programa. Así que bueno, gente, tenemos muchísimo material para compartirles. No perdamos más tiempo, salimos a pista, largamos con cero de reacción, aceleramos a fondo y vamos a clavar el tiempo aquí en el paraíso de los fierros, en el programa del Canal de Todos, que empieza de esta manera. Dicen Ariel con el Dragster se queda con esta clase 10. El segundo puesto es para Cajianese Diego con Fiat 600.
primera semifinal de la clase 3 con un tope de tiempo de 10:30. Se va a quedar con esta primera semifinal Gerasitano Gabriel con el Corsa por pista número 2. 10:33 para la pista número 2, 10:22 se cae por 8 numeritos la pista número 1. Segunda semifinal de la clase 3 con un tope de tiempo de 10:30. Y se produce una doble caída de tiempo en esta segunda semifinal. Se cae la pista número 1 con 10:26, se cae la pista número 2 con 10:15, doble caída de tiempo. Por lo tanto, se queda con la clase 3 Gerasitano Gabriel con el Chevrolet Corsa. No hay segundo puesto por caída de tiempo. Bueno, llegó el momento de compartirles la primera parte del extenso reportaje que le hicimos a Andrés Chiqui Bastón. Para nosotros un verdadero orgullo haber podido hacerle el reportaje, bueno, a una persona con tanta historia, ¿no? Con tantos años de trayectoria en el cuarto de milla. Y bueno, es piloto de la CTD4L en San Pedro, clase 9 y 10 del Galvez, campeón de la TDS 2022. Así que, y cuántos otros títulos debe tener por ahí. Así que bueno, realmente para nosotros un verdadero orgullo poder presentarles esta nota a Andrés Chiqui Bastón. No se olviden, bueno, todavía falta toda la info para el día de mañana en el Galvez, toda la info para este próximo domingo 29 en San Pedro, y bueno, y todo el resto de la nota. Así que bueno, también vamos a estar nombrando a los amigos que nos manden saluditos con sus mensajes. Así que a mandar mensajitos en cuanto podamos durante el transcurso del programa, los vamos a estar nombrando. Así que bueno, continuamos con el programa del Canal de Todos, con la primera parte de la nota a Andrés Chiqui Bastón. Bueno, continuamos con el programa del Canal de Todos. Bueno, como siempre digo, hacía rato que quería hacer una nota a Chiqui Bastón. Bueno, por fin lo tenemos acá. Bueno, por fin se dio, amigo. Bueno, muchísimas gracias por darnos este tiempito, por preocuparte, por mostrar lo que nosotros hacemos. La verdad que te felicito, tu trabajo es muy lindo. Cuando nos vamos a correr, nos miramos por los vivos tuyos, así que la pasamos bien, ¿sí? Está bueno. Bueno, como siempre digo, ¿no? La gente, digamos, siempre ve el auto. Y lo que yo siempre digo, soy muy repetitivo en esto, pero es en definitiva lo que nosotros siempre queremos hacer, ¿no? Es mostrar al piloto. Y aparte de mostrar al piloto, es mostrar la vivencia que tiene el piloto fuera de la pista, porque hay mucha gente que, bueno, no, se piensa que, bueno, viene el auto, corre y ya está. Y no saben, no tienen ni idea a veces lo que a ustedes les cuesta en la semana, en trabajo, en privarse de una cosa, de otra, para poder estar cada fin de semana en pista. Y la verdad que sí, nos lleva un poco más la situación como estamos ahora, todo, cualquier cosa vale. Nosotros lo tomamos, bueno, ahora hoy estamos en el Galvez, que vengo con mi hijo nomás, pero si no, nosotros disfrutamos más capaz que un domingo en San Pedro, que vamos con toda la familia, la nena, que te comes un asado, lo tomamos más por ese lado. Acá esto, acá en el Galvez es más competitivo, más venimos a hacer mala sangre por el tiempo, a trabajar, a ver si podemos bajar un poquito más lo que nos falta y bueno, mantenerlo lo más arriba posible y con el presupuesto que llegamos, la verdad está todo muy caro, entonces le buscamos la vuelta para poder estar todos los fines de semana, ¿no? Bueno, contanos en las categorías que corres, Chiqui. Acá en el Galvez estamos corriendo ahora en la 9 y en la 10. En la 10 nos está faltando una astillita y un poquito de suerte nomás, pero bueno, estamos buscando elementos nuevos dentro de lo que conseguimos y ver
con tal de no bajar el peso del piloto, a ver qué podemos sacarle al auto. Pero pues nada, está bien, siempre estuvimos bien. Nosotros hemos corrido ya, corríamos 8 y 9, ahora que son 200 metros corremos 9 y 10. Corremos en la TDS también, la Casco Libre de San Pedro, bueno. Somos los actuales campeones de la TDS, somos nosotros. Estamos primero en el campeonato también de la TDS y viendo con posibilidad de llegar a ser campeón también este año, el bicampeonato. Y bueno, el año que viene veremos si armamos un tracción trasera o algo para incursionar en la TTL. Bueno, por ejemplo, date un ejemplo en la TDS. Si yo no me equivoco, vos ganaste creo que 5 fechas seguidas, puede ser. Nosotros estábamos desde junio del año pasado hasta hace 2 fechas invicto. Veníamos ganando todas, con un poco de suerte, un poco de laburo, de meterle ganas y bueno, y anduvimos bien. Y bueno, y ahora últimamente la fecha anterior se había roto, en la otra no salimos en los cuartos de final, ya quedábamos fuera, o sea que venía un poco complicado, pero bueno, estamos todavía primero en el campeonato y seguimos peleando, a ver qué hacemos. Bueno, porque es una categoría, pero re competitiva esa categoría, es impresionante, bueno, para mi modo de ver, ¿no? Una de las mejores categorías del país. Y bueno, hay un buen parque de automotores. Pero bueno, con la TTL también, ¿no? Sí. Por ejemplo, en San Pedro va mucha gente, o sea, hay mucho, como hay lugares de Santa Fe, de Córdoba, ahí se juntan en San Pedro, entonces ahí matamos. Sí, es una linda categoría, es muy pareja, hay muy buen nivel, pero bueno, hay que estar peleando todo eso, así que, pero bien. Y bueno, es que cada fecha es como un desafío para la próxima, ¿no? Porque bueno, vos haces un buen número y sabés que el otro ya empieza a laburar para bajarte el número a vos, te bajan tu número y tenés que laburar vos para... Ahí sí, no se para. Uno trata tampoco de no ponerse loco porque si no te funde. Pero dentro de lo que nos da el bolsillo hacemos todo. O sea, capaz que no me compro un par de zapatillas, pero le compro algo al auto, eso sí, seguro. La verdad que ya el auto está medio cansadito, ya sé. Este auto es el primer auto que tuve, uno de los autos que tuvo FR al principio, el casco rojo era este. Así que acuérdate que tiene como 25 años corriendo. Y ya medio que lo... uno lo reformó a FIRE y todo, pero no deja ser un SSB 91. Está medio alargado ya, un 1.5. Así que bueno, pero seguimos y a ver qué hacemos. Así que bueno, Chiqui, ¿cuánto hace que estás corriendo? ¿Cómo empezaste con todo esto? Sí, mira, ¿no? Yo soy de Gesell, me crié en Gesell todo y me vine en el año 96 para acá y iba a correr a Benavides. O sea, me dijeron, che, un día vamos a Benavides, ¿qué onda? Pues yo trabajaba de remis con un auto, me acuerdo, sacaba el tubo de gas para correr en Benavides. Bueno, ya arrancamos ahí. Después se cerró Benavides, íbamos al picódromo. Y al Galve no veníamos porque no teníamos un auto, era un auto normal, entonces íbamos a correr allá. Y después empezamos a venir al Galve y empezamos a armar el casco con turbo y ya empezamos a andar en... Yo apenas traje este auto, la primera vez que lo armé, hice una tirada que me caí de la 8 del Galve, se había roto el motor, lo armé de vuelta, ya lo armé inyección y ya me anoté la 9 y ese mismo año salí campeón de la 9 y bueno, y ahí no paramos más. Y ahora después... Tuve un tiempo sin venir a Galvez, volvimos, salimos de campeón de la 8 y de la 9, el mismo campeonato de las dos categorías. Siempre estaba, o sea, todo el auto competitivo. Fuimos a Salta ahora en el Nacional de Salta, hace 2 meses más o menos. Ganamos ya la categoría, la que corrimos allá, la de tracción delantera, la Puerta Libre de tracción delantera, la ganamos. Así que dentro de todo, en todos lados, dejamos una marca, así que andamos bien. Vamos, y la familia de fierro. Porque la verdad que mi señora, mi hija, mi hijo, para todos lados, mirá que fuimos a Salta, cuando volvimos, vinimos con otro amigo más, tuvimos unos percances en camino, tratamos 36 horas de Salta hasta acá. Imagínate, un viaje fue larguísimo, pero no, la verdad que nos gusta y hasta el perro nos llevamos cuando vamos, así que vamos a fondo para todos lados. Chiqui, vamos a ir a un pequeño corte y luego continuamos con la nota. Bueno, vamos a compartirles más finales y semifinales de aquí del Autódromo Galvez y en un ratito estamos de vuelta con Chiqui Bastón. Continuamos con el programa del Canal de Todos y bueno, en un ratito nada más vamos a estar continuando con el reportaje que le hicimos a Andrés Chiqui Bastón.
Bueno, vamos a compartirles ahora la info para este próximo domingo 29 de octubre, en que se corre la 16ª fecha del campeonato Juan Manuel Fangio en el Picódromo de San Pedro. Te recordamos que la apertura es a las 9 horas, las pruebas comienzan a las 9:30, el comienzo de la actividad es a las 11 horas y también te recordamos que se entregan 80 tickets de pruebas. El orden de clases para este próximo domingo 29 de octubre es 3, 8, 4, libre, 5, CTD4L, 10, calle, 9, 7 y 6. Esta es la info para este próximo domingo 29 en San Pedro. Y bueno, te estamos avisando que vamos a hacer un sorteito en la tribuna, un sorteo sorpresa, este próximo domingo 29 de octubre en el Picódromo de San Pedro, en la tribuna. Así que, gente, a no faltar, a no faltar, que bueno, vamos a estar sorteando un regalito sorpresa del canal de todos para la gente que se encuentre en la tribuna. Así que bueno, continuamos con el programa del canal de todos y continuamos, bueno, compartiéndoles el extenso reportaje que le hicimos a Andrés Bastón. Vamos a compartirles también algunas finales y semifinales de este fin de semana en el Autódromo Gálvez. Para quien iba por la pista número 1, Facundo Gómez. Y allí se fueron los protagonistas de la segunda semifinal. Allí fueron. Y se la quedó Maizano con 7:32 para la final de repechaje. Para la final. Se viene la final de la clase número 9. Maizano por la 1, Gómez Arabia por la pista número 2. Ahí comienza a bajar la cajada. Se fue adelantado Gómez Arabia por la pista número 2. Maizano se queda con la victoria con 7:75. Sergio Maizano se queda con la victoria en la clase número 9. Ganador de la clase 9, Maizano Sergio con BMW, segundo Gómez Facundo con Audi. Hermosa fecha hemos vivido este último viernes en el Autódromo Gálvez y te estamos compartiendo la primera semifinal de la clase 5 con un tope de tiempo de 9 segundos y pasa a la final Doviega Matías con el Fiat por pista número 2 marcando 9:02, 9:11 para la pista número 1. Vemos ahora la segunda semifinal. 9 segundos, el tope de la categoría. Va a pasar a la final. Ribota Nicolás con el Golf por pista número 2, 9:22, 9:33 para la pista número 1. Doviega por pista número 1, Ribota por pista número 2 para esta final, final de clase 5. Se queda con esta final de la clase 5 Doviega por pista número 1, marcando 9:02, 9:06 para Ribota por pista número 2. Ganador de la clase 5, Doviega Matías con el Fiat. Segundo puesto para Ribota Nicolás con el Golf. Ah,
Bueno, estamos de vuelta con Chiqui Bastón. Chiqui, recién, bueno, cuando cortamos, no estábamos hablando del acompañamiento de tu familia, ¿no? Qué importante que es para el piloto cuando está acompañado por la familia, ¿no? Porque, bueno, sabemos que a algunas mujeres no les gusta, ¿no? Que vengan a veces los esposos, ¿no? Y no es lo mismo, digamos, venir con problemas de saber que... Claro, que no, volver a tu casa tenés más ¿me cuidado? ¿Entendés? A que, digamos, te acompañe la familia, tenés otra predisposición para estar en la pista, ¿no? No, mirá, mi señora ahora lo mira por el vivo. Porque el Galvez, como mañana trabaja, no viene. Pero bueno, pero después lo que es, en el fin de semana, sea sábado, domingo, vamos a cualquier lado, Junín, San Pedro, eso, señor, olvidate. Le digo quédate en casa, me tengo que quedar yo. Así que se va ella, así que no, en que le gusta, gracias a Dios. Ya por eso que hace tantos años que estamos juntos, entonces vamos para todos lados juntos y la verdad que es regamba, regamba. Es más, hay a veces que por alguna boludez he perdido algo y venimos a la vuelta sin hablar, porque me caga pedo, porque perdí, digo, pero no te que está mal acostumbrada, ¿no? O sea, a veces pasa que perdés. Y bueno, pero ahora no, pero la verdad que de fierro, mi hijo que ahora ya tiene 19, entonces te empuja a él, porque uno ya con 50 años medio que por ahí la baja un poquito, pero tenés la par y te empujan, entonces seguimos dándole. Y ahora estamos hablando de sacar registros y se sube él al auto un poco también para compartir los gastos. Sí, que empiece, ¿no?, a agarrarle la mano. Que empiece a aportar para los gastos. Pero bien, así que no, la verdad que no tengo que dar gracias a Dios porque hago lo que me gusta dentro de todo. Acompañado de mi familia, no tengo ruido, entonces uno vuelve a la casa tranquilo. Así, pero bien. No, espectacular. Ah, bueno, ahí en San Pedro es lindo, ¿no? Porque bueno, es un ambiente familiar, lo que te ofrece San Pedro es eso, ¿no? De vos venís a correr y podés venir con tu familia, disfrutado un buen asado, sí. Reunido con amigos, o sea, no solamente el piloto disfruta de la pista, sino que también disfruta afuera. Mi nena que tiene 8 años no la veo en todo el día, porque está el pelotero, ya tiene amigos, ya se hablan por teléfono, arreglan, tanto de pelotero. Cuando digo, bueno, ya no tenemos que ir, ya la encuentro y bueno, vámonos, pero sí, es lindo el ambiente. Nosotros vamos con un grupo grande de amigos, entonces le ponemos, o sea, un asadito, la pasamos bien, la verdad que es muy buen lugar, muy lindo lugar. Se nos hace medio lejos, pero vamos, siempre vamos. Así que estamos bien. Bueno, eso es lo lindo, ¿no? De poder ir a disfrutarle. Bueno, viste como recién yo me encontré con un amigo y bueno, esto es lo lindo de este deporte tan, tan sano, ¿no? Porque yo siempre digo, cuando entras al autódromo es como que entras a otro mundo. Sí. Vos fijate que no, vas al autódromo, no hay gente que se está falopeando, no hay gente que está chupando. Es un ambiente tan sano, digamos, y aparte claro, los chicos. Sí, por eso te digo, aparte los chicos de los pilotos se crían en un ambiente así tan sano también, que bueno. Es una seguridad para nosotros también, digamos, de saber que se están generando, digamos, criando como quien dice, con bueno. Y sí, vos donde tu hijo ahora como el mío, que está en la plenitud de no saber dónde ir o nada, donde lo pones con esto, o sea, ya no sale, o se queda acá o labura, y entonces ya es otra, como que le das un objetivo ya de chico, entonces no está volando por cualquier lado, entonces eso es bueno. A como está la calle ahora, es bueno que esté en el taller, ¿no? Y que aprenda un oficio, porque ahora dentro de cómo estamos, no, el oficio se está perdiendo en todo, el tornero no hay tornero, el que son entonces uno dentro de todo, por lo menos dejarle algo, cuando uno ya se retire, que le quede un oficio para seguir manteniéndose, para que seguir haciendo. Claro, yo te doy un ejemplo, yo siempre lo cuento esto, ¿no? Que a mí no me interesaba esto, o sea, yo miraba, me acuerdo, miraba una carrera de TC y no sabía, no te miento, no sabía distinguir un Ford de un Chevrolet. Ahora tampoco, ¿no? Pero bueno. Pero yo terminé acá con esto por mi hijo. Mi hijo sí nació con los fierros, ella de chiquito miraba carreras, todo auto. Y bueno, cuando se dio la oportunidad de grande, bueno, fuimos al picódromo, fue la primera vez que fuimos a un picódromo, bueno, fue ahí al pico. Y bueno, yo lo primero que vi, me acuerdo, fue un Duster quemando goma, digo, con lo que siempre digo, ahí soné. Soné porque, bueno,
Yo digo siempre esto también, ¿no? Que el que no ama esto porque no lo vio. Porque esto te entra por los ojos. Yo cuando entré vi que me van quemando de lastre, para mí era algo nuevo, ¿viste? Me enamoré y terminé donde terminé. Mi hijo sí, ¿viste? Mi hijo vive para esto, en la vida de él es esto. Es ir a filmar, estar en el autódromo, armar su autito, ya van más de 3 años que lo está armando, no veo, ¿viste? Pero bueno, es la vida de él y no yo qué sé, por ahí, yo esto no te miento, él va a la universidad y hasta se ha ido en partes caminando sin tomarse colectivo para ahorrarse un pesito para ponerlo en el auto, ¿viste? Y eso es un sacrificio tremendo, ¿viste? Vos decís, por una pavadita, pero mirá, hasta esa pavada tuvo que hacer él para poder armar el auto, ¿viste? Y bueno, pero es un chico sano, no fuma, pero no está toma, bien, está bien que tenga no sale objetivo, a bailar, ¿me entendés? La vida de él es esto. Y es como para todos nosotros también es lo mismo, ¿viste? Y bueno, vos te sabés lo que es esto. Digamos, gracias a esto seguramente vos te habrás recorrido todo el país. Habrás hecho amigos por todos lados. La verdad, a veces te saludan y no sabés quién es, y vos saludás, a veces por respeto, pero sí, anduvimos por todos lados. La verdad que con el auto este hemos ido a Salta, a Comodoro Rivadavia, bueno, Junín, Gualeguaychú, eso, a Salta fuimos 2 veces, gracias a Dios. Sí, la verdad que andamos por todos lados. A donde nos llaman y dicen, che, no querés venir, y vamos. Si podemos y nos da el bolsillo, vamos. Vamos, nos gusta mucho conocer pista nueva, nos gusta. Ya te digo, fuimos invitados a un montón de lados y sí, vamos. Nosotros cargamos el gancho de la camioneta y dale que tarde, que no nos importa, no, tenemos esa vida, no. Ya te digo, con mi señora, no nos compramos ropa, nada, pero vamos a correr allá y ella vamos. La pasamos bien, la verdad que... Ah, eso es lo lindo, ¿no? Bueno, aparte, esto también, bueno, todo esto te genera experiencia, ¿no? Porque no todas las pistas son iguales. Vos vas a un lado, corres en un lado, bueno, la adherencia, el semáforo, vas a un lado, es una cosa, vas a otro lado, te encontrás con otra cosa y bueno, todo eso te lleva, te genera a mejorar lo que uno hace en cada fecha, ¿no? Porque bueno, te vas adaptando a adaptarte vos a cada una de las pistas. Sí, la verdad que sí. No ha pasado, ir a Salta es totalmente distinto acá, la altura, todo, el auto no tiene presión de turbo, mucho cambia todo, hemos laburado para llegar a hacer lo que hacemos, laburamos, pero bueno, pero con buen fruto, ¿no? Entonces, pero ya te digo, sí, vas a una pista que patina mucho, va a otra que no, bueno, te vas adaptando a todo, ¿no? Así que, pero bien, gracias a Dios, bien. Bueno, vamos a hacer otro corte y enseguida volvemos. Bueno, continuamos con el programa del Canal de Todos, compartiendo más finales y semifinales de aquí del Autódromo Gálvez. Y en un ratito, bueno, estamos de vuelta con Chiqui Bastón. Bueno, así pasó la segunda parte de esta extensa nota que le hicimos a Andrés Chiqui Bastón este último viernes en el Autódromo Gálvez. Bueno, hacía rato que teníamos ganas de hacerle una nota, pero bueno. Nos pasa que a veces, bueno, o ellos, los pilotos están corriendo y cuando no corren nosotros estamos transmitiendo en vivo y bueno, tienen que coincidir los tiempos. Bueno, después de tanto tiempo de buscar, de hacerle la nota a Andresito, bueno, se nos dio este último viernes. Así que bueno, realmente una hermosa nota que nos habló de todo, así que le sacamos bien el jugo. Y bueno, en un ratito vamos a estar continuando con la nota a Andrés Chiqui Bastón, último campeón de la TDS 2022. Vamos a compartirles ahora el orden de clases para este próximo viernes 27 en el Gálvez. Por la pista 1, el orden de clases es 6, 8, libre, 7, 10 y 9. Mientras que la pista 2 es 5, 3, 1, 2 y 4. Este es el orden de clases para este próximo viernes en que se corre nuevamente en el Autódromo Gálvez. Te recordamos, para los que no pueden asistir tanto en el Gálvez como en San Pedro, pueden mirar los vivos del Canal de Todos. Así que vamos a estar transmitiendo en vivo
para que ustedes puedan disfrutar también del espectáculo que se realiza allí en el Galvez. Bueno, continuamos con el programa del Canal de Todos. Vamos a compartirles algunas de las finales y semifinales de este último viernes y luego continuamos con otro bloque compartiéndoles la nota a Andrés Chiqui Bastón. Se viene la primera semifinal de la libre de esta noche. ...5.92... se fue adelantado Tunés. Salud por la 1, Quevedo por la pista número 2. Se fue adelantado lamentablemente con 5.61... Salupo, Pani entró adelante, pero se movió en la partida. Imagínate que si hizo 5.61 Salupo y Pani entró adelante. Se viene Maxi Dacobacho y Martín Salupo entonces para la final de la libre. Maxi Dacobacho entonces con 5.99 se quedó con la victoria en la clase libre, 5.99. Ganador de la clase libre, Dacobacho, Maximiliano con Fiat, segundo puesto para Salupo Martín con Volkswagen. Estamos viendo la primera semifinal de la clase 1 con un tope de tiempo de 11.30. Va a pasar a la final por pista número 1, IMAS. 11.44 para IMAS, 11.55 para la pista número 2. Estamos viendo ahora la segunda semifinal. Te recordamos, clase 1, 11.30, el tope de la categoría. Va a pasar a la final por pista número 2, Herrera, marcando 11.34, 11.38 para la pista número 1. Tenemos en pantalla la final de la clase 1, IMAS por pista número 1, Herrera por pista número 2, final de la clase 1 con tope de tiempo de 11.30, 11.35 para IMAS por pista número 1, 11.54 para Herrera por pista número 2. Se queda con esta final de la clase 1, IMAS Cristian, con Chevrolet, el segundo puesto para Herrera Matías con Fiat. Estamos de vuelta con Chiqui. Bueno, Chiqui, estábamos hablando de todas las diferencias de los autódromos, ¿no? Y bueno, de lo lindo que es esto, ¿no? Lo que te deja este hermoso deporte, ¿no? Que es, aparte de ir a visitar lugares de todo el país, también haces amigos por todos lados, ¿no? Porque como estábamos comentando, ¿no? Que a veces te saluda gente que vos no conocés, porque bueno, uno se hace público con esto, ¿no? Porque digamos,
todo el mundo te ve y vos, bueno, estás en el auto, por lógica vos no ves al público, ¿no? Y eso es lo lindo, ¿no? Que todo el esfuerzo que vos ponés en el auto, que ponés para estar en pista, te lo retribuye el público en cariño, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Me ha pasado ahora en la Copa Sudamericana acá de correr en la categoría de 650 y me he corrido con un traste que es de Neuquén, de donde sé, y después de correr, venir y decirte, la verdad, uno haber corrido contra usted, un orgullo, y uno dice, o sea, uno capaz que no se da cuenta de lo que genera o lo que genera el auto, porque es por el mismo, por el Facebook, por Instagram, te saludan, te felicitan y vos decís, no, o sea, uno contesta, uno tiene, o sea, ¿cómo te puedo decir? Uno le da la bola que se le da a la gente porque ni está viendo ni quién es. Es más, me han llamado para preguntarme, che, necesito esto, este proyecto, y yo en lo imposible trato de darle una mano o de explicarle más o menos cómo son las cosas para que no hagan el error. Yo esto lo aprendimos de nada, o sea, rompiendo, aprendiendo, teniendo amigos que te dieron una mano. Yo aprendí mucho de Carlo Driossi, que ya no estaba, mi amigo, pero me enseñó mucho del turbo. Yo no sabía nada, yo era un cabeza de, puse un caracol y se lo rompía, bueno. Y me fue enseñando y fui aprendiendo mucho y la verdad que lo agradezco, toda la vida se lo voy a agradecer. Se nos fue pronto, pero bueno, la verdad que me dejó mucha enseñanza. Y ahora yo soy mi amigo del hijo y bueno, y seguimos juntos en algunas cosas, en algunos proyectos. Pero bueno, hay mucha gente, mucha, tanto como Francisco de FR, mucha gente que te da mano, que te explica. Y uno trata de hacer lo mismo en otro nivel a otro que está empezando. Como a uno lo ayudaron, a ayudar. Entonces se hace una cadena que es lindo. Y uno, mientras que se pueda dar una mano, sí, no cuesta nada. Puede pensar uno, no, pero no tener trabajo, no importa. Siempre va a haber trabajo para hacer algo, pero si viene alguien y te dice, che, te pide un consejo, decirle la posta, decirle, sí, es así, no así, porque si es esto, te va a pasar esto, esto y esto. Hacelo como viene y vas a ver. Entonces, bien, la verdad que uno trata de hacer lo mejor posible, o lo que más se pueda, ¿no? Bueno, eso es lo lindo que tiene esto también, ¿no? Que no hay ese egoísmo, ¿viste? De decir, bueno, yo sé una cosa y se ve en todas las fechas esto que vos estás hablando ahora. Porque es una cosa general, o sea, vos fijate que a veces a alguno se le rompe el auto a alguien y se le acerca a gente que no lo conoce y le dice, mirá, ¿qué te pasó? Bueno, eso pasa pasó mucho tal afuera. Cosa, bueno, mirá, yo, y te agarran y hasta te dan el repuesto. Eso pasa mucho afuera, afuera es eso. A mí ya ha pasado, se me ha roto afuera todavía, ha venido gente que ni sabía, che, no, vení que en mi casa yo tengo, ir a buscar y arreglar y mucho, mucho pasa con la gente afuera. Y acá el ambiente es complicado acá, no es tanto, pero tendríamos que aprender un poco, tipo Brasil. Brasil es mucho, es competitivo, pero se ayuda en todo. Yo tengo conocido allá y todo que, ponerle que vamos allá hace un tiempo y que está corriendo contra este, y este que hizo el buen tiempo le dice, no, vos tenés que mejorar acá. Entonces el otro mejora y después le dice, no, pero vos mejor. Entonces van, por eso es la diferencia del nivel que tienen con nosotros, ellos van baño de luz. Y pero falta esa parte de acá nosotros somos, viste, como es, le cantamos en vídeo y tenemos 21 y nos hacemos lo, bueno, es lo mismo, acá no somos de hablar tanto, no somos de que no, eso está mal, así, medio complicado la gente, pero bueno, pero de a poquito medio que nos vamos acomodando, vamos apareciendo y claro, no, porque viste, digamos, uno tiene que ponerse en el lugar del otro, porque justo lo que estábamos hablando es del esfuerzo que cuesta estar en la pista. Y a veces, bueno, uno va y da la casualidad que, bueno, desgraciadamente se le rompió algo y ni siquiera puede correr. Y todo el esfuerzo que hizo y a veces capaz que ni siquiera puede correr. Entonces uno dice, bueno, por eso dice, bueno, en San Pedro pasa mucho, ¿viste? Que cualquiera se te acerca. Porque están en la misma situación y se comprende eso de que uno va a correr y tiene que correr, ¿viste? En San Pedro, por parlante, se rompe algo, pedí y aparece siempre algo. Un palier, una motinética, lo que sea. Y siempre hay alguien que tiene. Entonces, y te sigue corriendo y bueno. Pero se trata de eso en realidad. Esto se trata de eso, de ti en el semáforo competí. Pero después, son todos amigos, son todos conocidos, todos. Mañana vos ayudas hoy, mañana.
ayudar a vos, entonces, es así. Sí, porque este deporte es así, viste, o sea, es, vamos a ser sinceros, es una lotería. Vos podés ponerse todo lo que quieras, pero nunca estás libre de que se te rompa algo. Y bueno, eso es lo lindo, ¿no? De ponerse en el lugar del otro que tiene problemas y bueno, sabiendo que el día de mañana otro te va a ayudar a vos. Olvídate que sí, uno no lo hace como en esa forma, pero no sabés. A mí me ha pasado cortar palier y viene uno, corremos siempre, que somos pica. No, tomás de preto y poner y decir, viste que es así. Como a mí me ha pasado, se ha roto uno y a mí se me va a poner, tenía el auto, no corría más y se rompió uno, vamos a sacarle mi auto, si yo ya no corro más. Y después me lo devolvé y bueno, y así. Porque uno está lejos de donde puede ser. Ayudás y decir, no se pierde nada, los fierros no se gastan, qué sé yo. Uno no cuesta. Y bueno, Chiqui, todo esto es trabajo tuyo, ¿no? De mi familia y mío, te diría. Bueno, qué satisfacción que te da, ¿no? Haber llegado tan lejos. Y con trabajo propio, ¿no? O sea, todo lo que consigue el auto, qué satisfacción para vos debe ser de decir, bueno, con todo el esfuerzo que le habrás puesto, me supongo yo las cosas que no solamente vos, sino también tu familia se habrán privado. Porque esto es así, a veces, bueno, ponerse te rompió algo. Y vos tenés tu trabajo, y aparte de tu trabajo, en vez de ir a descansar, tenés que volver y seguir laburando en esto, privarte a veces de tiempo, de estar con tu familia. ¿Y cuántas veces te habrás ido sin dormir? Porque bueno, se te rompió justo en el mal momento de que tenés que ir a correr. Pero esto, mirá, y bueno, capaz que te fuiste sin dormir para poder terminar el auto y estar a pista. Y nosotros nos ha pasado, poner, nosotros nos vamos tarde de acá un viernes y mi señora entra a las 7 a laburar. Y yo la llevo a laburar, entonces por ahí mi hijo se queda durmiendo y yo me quedo firme y tengo que levantar sin chistar. La llevo a trabajar, después me voy al taller y después de mediodía dormir en la siesta. Y es más, mirá, al punto del esfuerzo, hace un par de fechas atrás, va bastante, no tenía más rueda el auto, ¿no? Y me acuerdo que ponía, salía 100.000 pesos juego de rueda. Y la cocina no iba más para más. No estaba, había que comprar una cocina. Entonces digo, mirá, digo, no, vamos a ver cómo nos arreglamos con la rueda. A mí me decía, vamos a comprar la cocina, que mirá cómo está la cocina. Ah, y me dice, no, anda a comprar la rueda, que la cocina, acá, pido comida hecha a mitad, no, digo, bueno, pero hasta ese punto, te das cuenta, no, dejamos unas cosas para ir fundamentales, porque el auto pasaba rueda, porque teníamos que ir a correr a San Pedro, y bueno, y son esas pequeñas cosas que uno dice, viste, después compramos la cocina, pero bueno, pero en el momento tenés el apoyo con ella, pero la verdad es que, aparte, tengo un grupo de amigos muy bueno, de todo, para agradecer, para que el auto esté funcionando, tengo un grupo de fierro, para lo que sea, de todo, del que me da la propaganda, del que me lo rectifica, del que me hace la tapa, de todo así, la verdad que uno, dentro de todo... Bueno, los elevadores titanes están siempre mirando, están firmes siempre mirándote en las transmisiones. Y la señora, la verdad que es de fierro, son de fierro. Y hace poco, hace un año creo, más o menos, no sé si llega un año o un poquito más, pero la verdad que ellos se reportan con todo, están siempre al pie del cañón, cualquier cosa que subo, están ahí. Igual que, bueno, el de Tiel también, el de Tiel probamos un par de combustibles, pegamento. La verdad que está bien. Tengo. A veces, para digamos, lo que nosotros llamamos los héroes anónimos, ¿viste? Ya, porque son los que, uno ve el piloto del auto, pero hay mucha gente atrás también a veces que ayuda, hasta a veces, bueno, estás en el taller y estás laburando y es tan importante hasta el que viene, capaz que viene y te lleva mate, claro, y te está haciendo compañía. Bueno, por ejemplo, mi amigo Damián García, igual que el viejo, el Garmando, también es el tapero, él me hace la tapa siempre, toda la vida. Y después Armando, que me lo rectifica, se toma el tiempito, que es un hombre, o sea, es una rectificadora chiquitita que no lo conoce nadie, pero en mi auto, la verdad no puedo decir nada, me saco sombrero. Te puedo hablar de Gaby Russo, que es tornero, que me hace pieza, de Cristian, de Coto, y el viejo también, que son también torneros, y siempre una boludez, viste, que uno se le ocurre algo, a ver,
Al pie del cañón, después está mi socio, el de Julio Suspensión, que no me da mucha bola igual, pero viste, es mi socio. Pero sí, le iba a alinearme el auto, pero hay gente que la verdad que te hacen un poco más fácil, porque capaz que si tendría que hacer todo de ir, no lo haría, no lo podría hacer. Lamentablemente tendría que bajar de nivel y volver a nada, a andar despacio. Ahora nos está costando un poco correr en la 10, nos falta un cachito, pero bueno, no quiero que se me... Un poquito más de esfuerzo y ya claro, está. Que sea esfuerzo, porque dinero estamos... No, ese es el tema, tratar de hacerlo sin gastar mucho. Hay cosas que gastar, pero tratar de buscarle la vuelta para... Y si no, vamos a tener que volver a correr la 8 y la 9, tranquilo. Pero bueno, estamos así, estamos probando. Ahí ya tengo. Así que bueno, vamos a ir a otro corte y luego volvemos, ¿eh? Bueno, continuamos con el programa del Canal de Todos. Estamos, bueno, con Chiqui Bastón, lo agarré, no lo largo más, porque hacía rato que lo quería agarrar y bueno, por fin se dio, Chiqui. Así que bueno, estamos teniendo una hermosa nota y bueno, seguramente la gente estará disfrutando del otro lado de la pantalla. Así que bueno, vamos a compartirles más finales y semifinales de aquí del Autódromo Gálvez y enseguida volvemos. Bueno, así ha pasado otra parte de la hermosa nota que le hemos hecho a Andrés Chiqui Bastón este último viernes 20 en el Autódromo Gálvez. Te recordamos que, bueno, este viernes 27 en el Gálvez se corre nuevamente y el orden de clases para la pista número 1 es 6, 8, libre, 7, 10 y 9, mientras que por la pista número 2 el orden de clases es 5, 3, 1, 2 y 4. Te recordamos, si no podés asistir, estate atento a las transmisiones en vivo del Canal de Todos, como así también estaremos cubriendo, como es de costumbre, este próximo 29 de octubre, la 16ª fecha del campeonato Juan Manuel Fangio en el Picódromo de San Pedro. Te recordamos que en San Pedro la apertura es a las 9 horas, a las 9:30 comienzan las pruebas, a las 11 comienza la actividad. Te recordamos también que se entregan 80 tickets de pruebas y el orden de clases para este próximo domingo 29 de octubre en San Pedro es 3, 8, 4, libre, 5, CTD4L, 10, calle, 9, 7 y 6. Este es el orden de clases para el viernes 27 en el Gálvez y para el domingo 29 de octubre en San Pedro. Bueno, continuamos con el programa del Canal de Todos y bueno, en un ratito, luego de este próximo bloque, en que es el último bloque de la nota a Andrés Chiqui Bastón, luego de este último bloque, de esta extensa nota que hemos hecho, vamos a estar nombrando a todos los amigos que nos han mandado saluditos. Como siempre digo, muchísimas gracias a todos los que acompañan nuestro humilde programa y bueno, agradecer a todos los que nos premian con un me gusta, a todos los que nos mandan saluditos a través de los mensajes y por sobre todas las cosas, como siempre digo, a los que comparten este humilde programa para difundir este hermoso deporte que es el cuarto de milla. Así que bueno, continuamos con el programa del Canal de Todos. Vamos a compartirles más finales y semifinales de este último viernes en el Gálvez y luego le compartimos la última parte de esta extensa nota que nos ha dado Chiqui Bastón allí en el Gálvez este último viernes. Te estamos compartiendo la primera semifinal de la clase 4. 970, el tope de la categoría, va a pasar a la final Pérez Nicolás Horacio con el Honda Civic. 980 por pista número 1, 960 para la pista número 2, que se cae de tiempo. Vemos ahora la segunda semifinal, te recordamos, 9.70 el tope de la categoría, se va a quedar con esta segunda semifinal Gómez Andrés, con el Fiat 1 marcando 9.73 por pista número 2, 9.69 por pista número 1, que se cae por un numerito nada más. Pérez por pista número 1, Gómez por pista número 2 para esta final de la clase 4. Y el ganador es Pérez Nicolás Horacio con el Honda Civic por pista número 1, marcando 9.85.
10.49 para Gómez por pista número 2. Ganador Pérez Nicolás con el Honda. Segundo puesto para Gómez Andrés con el Fiat 1. Estamos viendo la primera semifinal de la clase 2 con un tope de tiempo de 10.80 y se produce una doble caída de tiempo en esta primera semifinal. Con 10.77 se cae la pista número 1, con 10.70 se cae la pista número 2. Te recordamos 10.80 el tope de la categoría, por lo tanto estamos viendo la final de la clase 2. Benítez por pista número 1, De Figueiredo por pista número 2. Se va a quedar con esta final De Figueiredo por pista número 2 con el Volkswagen Bora, marcando 10.93, mientras que Benítez con el Fiat Duna por pista número 1 marca 10.99. Ganador de la clase 2, De Figueiredo Javier con Volkswagen Bora. Segundo puesto para Benítez Daniel con Fiat Duna. Bueno, continuamos con el programa del canal de todo. Bueno, Chiqui, estamos llegando ya al final de la nota, ¿no? Bueno, te agarré, no te largué más, porque bueno, es como todo, ¿no? Digamos, yo siempre digo que hay gente en el ambiente que es referente de esto. O sea, vos sos una persona de esa, que sos referente, porque digamos, tenés una trayectoria larga en esto, visitaste, como estuvimos hablando, prácticamente todo el país, todos los autódromos, y bueno, sos una persona conocida, ¿entiendes? O sea, digamos, por eso la gente viene, te saluda y bueno, los conoces, y bueno, es la retribución a lo que vos les das a ellos en la pista, ¿no? O sea, sí, en realidad sí, uno no se da cuenta. No se da cuenta, ya te dije, como la otra vez, como dije hace un rato, no se da cuenta de lo que genera el auto en sí, porque, qué sé yo, no es que por ahí pibe roto, hacemos una tirada y nos vamos, siempre estamos en dos categorías, nos llevamos bien con todo, entre todos, cuando podemos ayudar, ayudamos, así como nos ayudan, así que la pasamos bien, venimos a pasarla bien y tratamos que los que están con nosotros la pasen bien también. Esa es la idea. Sí, eso es lo lindo, ¿no? Las satisfacciones que te da todo esto, ¿no? Que no, o sea, nadie vive de esto. O sea, vos venís acá, venís a poner plata en realidad, porque ni el premio te cubre los gastos. O sea, y las satisfacciones que uno tiene es esto, ¿no? El cariño de la gente. Como yo ahora, digamos, por ser vos un referente, bueno, también uno se siente un poco ancho, ¿viste? Porque estar hablando con vos. Y bueno, es algo que yo hacía rato que quería hacer y bueno, nunca se daba. Y bueno, por fin me pude sacar la espina. Así que es una satisfacción. Sí, sí. Así que te vamos a dar ahora un tiempo para que vos puedas agradecer a los que nosotros llamamos los héroes anónimos, ¿viste? O sea, la gente que no se ve y que te ayuda siempre para que vos puedas estar dando el espectáculo que da siempre en cada fecha. Bueno, la verdad que sí, tengo que agradecer a los elaboradores Titán, a Julio Suspensión, que me alinea el auto, a Tiel por el combustible. Después ya te digo, tengo a mi amigo Gaby Russo, a Francisco de FR, a Cristian Cotora, al papá de Cristian, a Coto Mayor. Después tengo a Damián García, a Armando, a Tony Peña, a Junior Peña, a mi familia. La verdad que seguro que me olvido de alguien, seguro, porque tengo
qué sé yo, un montón de amigos. Tengo a los chicos de Cardales, tanto Brighton como Fernando, siempre al pie del cañón. La verdad que, ya te digo, tengo un grupo muy lindo, muy lindo. Y doy gracias por eso, porque venís uno, cuando es así uno viene a disfrutar, ¿entendés? Aparte la pasa bien con los amigos, viene a ver los autos, hace lo que uno le gusta, viene a disfrutar. Y eso es esencial. Ahora, la verdad que capaz que me olvido de alguien de agradecer, pero bueno, al Bochi, el Bochi también, que me hace un par de cagadas a veces, pero anda, pero también me hace la pero la verdad que no, nada, bueno, mi hijo que está al pie del cañón, la Jeremía, mi señora, mi hija, ni habla, a Abby, mi perra, que también es más fierrera que todos nosotros, así que va todo el autódromo. Nada, eso, a vos por darle valor a todo esto, lo que hacemos, eso sí, muy importante, porque hay que tener tu tiempo, venir y hacer lo que haces, entrevistar, estar filmando toda una tarde como en San Pedro, le pones muchas ganas y la verdad que te felicito por eso, porque es bueno, porque hay gente que no puede ir y se pone, entra a tu página y mira todas las picadas y te llama por teléfono, ¿qué hiciste? Eso te quiere decir que pasás. O sea, estás en la casa de los demás cuando uno no puede ir a mirar. Me ha pasado que estar enfermo, no puede ir y mirarlos vivos. Pero la verdad que en eso te felicito porque está bien, muy bien. La verdad que está. Así que bueno, lo que estaba comentando, ¿no?, la otra vez en uno de los vivos, ¿no? Bueno, yo cuando empecé esto era blanco. Después, bueno, viste que estaba abajo el rayo del sol y todo. Después me hice negro. Y bueno, el último domingo en San Pedro, bueno, quedé colorado, ¿viste? Sí. Así que nos cambiamos de color a cada rato. Así que, pero bueno, es lo que estábamos hablando, ¿no? Es lo lindo de esto, ¿no? Lo único que nos vamos a llevar es esto, la amistad, el cariño de la gente, así que bueno, le ponemos toda la onda, lo ponemos todo por esto, así que bueno, algún día tendremos que dejarlo, porque es lógico. Pero mientras se pueda, vamos a seguir dando con mi hijo siempre. Todo por esto, porque es nuestra vida. Lo felicito porque la verdad que la pone muy buena onda, entonces eso sirve mucho, no importa la forma o el qué, sino la onda que te pone, ¿sabes? Todo, de a poquito, un granito, suma y hace bien, y está bien, y hace bien a la categoría, y ya te digo, y le hace bien a la gente que no puede, por algún motivo, no ir a ver las picadas o algo, que puedan verla. Eso está muy bien, está muy bien. Así que bueno, Chiqui, un millón de gracias, amigo, por este tiempo, por fin se me pudo dar. Ya voy a dormir tranquilo esta noche, así que, pero bueno, es lo que estábamos hablando, ¿no? Hay mucha gente que es referente de esto. Y bueno, para nosotros es un orgullo poder, por ejemplo, hacerte un reportaje a vos, hicimos un reportaje a Mason, es gente importante en el ambiente, ¿viste? No, o sea, algo por lo importante, ¿no? O sea, no es lo que vos pensás, es lo que piensa la gente, ¿viste? O sea, uno, digamos, no tiene a veces la dimensión a lo que llega, ¿no? Con todo esto. Así que felicitaciones por el laburo que le pones, por todos los logros y bueno, lo que yo siempre digo, ¿no? Nosotros del canal de todos, bueno, somos como el público, también disfrutamos de todo esto, ¿viste? Hacía de parte del canal de todos, como público, te damos gracias por el espectáculo que dan en cada fecha. Bueno, no, de nada, uno hace, ya te digo, uno viene a disfrutar y si hay otro que disfrute con vos, joya, mejor para nosotros. Mejor. Nosotros damos lo que podemos, todo. En sí, se nos rompe, arreglamos para estar. Si nosotros hemos ido afuera, se nos ha roto y hemos, no, listo, lo cargamos y nos vamos, no. Vamos a arreglar para seguir. Y bueno, y eso da su fruto. Aunque parezca mentira, da su fruto. Así que, Chiqui, bueno, te voy a hacer una pregunta ahora. ¿Vos te acordás de tu primera vez? Primera vez en auto, ¿eh? Mirá, ya te digo, trabajaba de remis, habré ido a Benavides, a Milar, y uno, viste cómo es, a ver, vamos a probar y ya está, olvídate. Allá empezamos, la primera corrimos como estaba, la segunda ya sacamos el tubo de gas y ahí no paramos más. Eso sí, te aseguro. Bueno, Chiqui, un millón de gracias. Bueno, te dejo tranquilo porque seguro tenés que estar laburando para ir a la pista. Así que, nuevamente un millón de gracias y bueno, que sigan los éxitos. Bueno, hemos estado con Chiqui Bar-
Gastón en esta extensa nota que nos ha dado, y bueno, aquí desde Gálvez. Y bueno, continuamos con el programa del Canal de Todos, compartiéndoles más finales y semifinales de aquí del Autódromo Gálvez.